a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino, de a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tu miseria, de a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto, de a poco se me abrieron los cuchito, no los gatitos, a los Agustín le dice cuchito. Bueno, ahí celebramos a los San Agustín, ya ese santo que fue producto de la oración perseverante de su madre 30 años. Así que yo, ustedes ya saben que Santa Mónica, mi santa ahí, la pobrecita Cucuncha, pidiéndole, yo creo como madre, todas las madres le pedimos que nos ayude a ser perseverante en la oración como fue ella, a no claudicar y esperar con fe que esa persona amada que tú estás pidiendo por su conversión va a ser, no como yo quisiera que fuera ayer que se convirtiera, a lo más tarde hoy o mañana, ya a lo mejor yo ya me entregué y confieso que estaba muy desesperada, muy intranquila, me bajaba la presión, me subía el azúcar y de repente dije, Señor, bueno, es la Trini la que va a hacer la cosa o eres tú, tú sabes que el tiempo que de él y tuyo es mejor que el mío. Y me dio una paz, hermanos queridos, el día de hoy yo rezo todos los días, Señor, hay que estar, tú sabrás cuánto. Así que ahí estamos, con fe y con optimismo y con esa alegría esperanzadora que el mal no va a triunfar nunca. El Señor es el que nos levanta y el Señor es el que nos da la vida. Y aquí estamos con esta palabra en Romanos, ya terminando el mes, hermanos queridos. Ya vamos a empezar a buscar el traje de baño. Bueno. La palabra en Romanos 12, 17, mira lo que nos dice y el Espíritu Santo, como siempre, nos ayuda a hacer fe esta palabra. A nadie devuelvan mal por mal. Procuren hacer el bien ante todos los hombres. Hagan lo posible en cuanto de ustedes dependa por vivir en paz con todos. Palabra de Dios. Yo cuando leo esta palabra, hermanos queridos, digo, tanta gente que dice, no leas la palabra de Dios, ¿para qué? Una lecera, no la entiende, uno tiene que buscar personas eruditas que le expliquen. No devuelvas a nadie mal por mal, procuren hacer el bien, tengo que ir a buscar a alguien que me lo explique. Es clarísimo, viva y eficaz esta palabra, no devolvamos mal por mal, procuren hacer el bien ante todos los hombres, no a los que me gustan bien, no a los que me hacen bien a mí, a todos, hermanos. El Señor por ahí dice, ama a tu enemigo, ya lo hemos visto. Hagan lo posible en cuanto a ustedes dependa por vivir en paz con todos. Hagan lo posible, sabe que es difícil, pero hagamos lo posible de lo que dependa de mí, que el otro no lo quiera, el otro se enoje, grite, es el otro. Pero yo no engancho, como decimos vulgarmente. Ya, él quiere gritar, que grite. Que grite solo. Que quiere ofenderte, que quiere una pelea. Pelea. Para la pelea, hermano, son dos. Si yo no quiero pelear, no va a haber pelea. La persona se va a aburrir, se va a ir. Entonces, depende de nosotros. Primero conmigo mismo. Primero contigo mismo. Estar en paz contigo. Ya, Señor, toda esta cosa que me quita la paz, saquémosla para vivir en paz. Y si yo estoy en paz, primero pasé con mi familia y con los que me van rodeando. No empezar, oye, que ellos me quitan, no. Nosotros. Así que tratemos, digámosle, Señor, ayúdame a tratar, porque es muy difícil. Tú me tienes que ayudar a que yo viva en paz con todos. Que cuando me hagan el mal, yo lo devuelva con un bien. Difícil para mí, sí, pero recordarme siempre, Señor, que para ti nada es imposible. ¿Cuánto tiempo anduviste tras de mí?
déjame lavar la herida de tus pies. Te llevé a caminos llenos de espinas y tus pies sangraron solo por amor. ¿Cuánto tiempo anduviste tras de mí? Déjame lavar la herida de tus pies. Te llevé a caminos llenos de espinas y tus pies sangraron solo por amor. Mi buen pastor, mi guía, tú mi guardián, saliste a buscarme en la oscuridad. Con dulce amor me tomaste entre tus brazos y me salvaste de caer en un abismo. No me da lo mismo, tú diste tu vida y ahora la mía, la postro ante ti. Esos pies benditos que no se cansaron, hoy quiero curarlos con mi adoración. No me da lo mismo, tú diste tu vida y ahora la mía, la postro ante ti. Esos pies benditos que no se cansaron, hoy quiero curarlos con mi adoración.